A mediados del siglo XVIII, a raíz de la Revolución Industrial, Inglaterra necesitó ampliar los mercados donde vender sus productos. No sería fácil. Los independizados Estados Unidos protegían su industria, Napoleón prohibió la entrada de productos ingleses en el continente y las colonias españolas en América se regían por el monopolio comercial. En este contexto, Inglaterra aprovechó una expedición al sur de África para dar un golpe de mano en el Río de la Plata. En la llamada primera invasión inglesa, fuerzas encabezadas por William Carr Beresford llegaron a Buenos Aires en 1806, que mal defendido por el virrey Sobremonte, cayó fácilmente. Casi todos los funcionarios juraron lealtad al rey inglés y los comerciantes se ilusionaron con los futuros negocios. Pero 45 días después, un ejército comandado por Santiago de Liniers, sumado a las milicias populares porteñas, expulsó a los invasores. La segunda invasión se produjo en 1807 y las tropas británicas fueron nuevamente rechazadas. Además de dejar en evidencia la ineficacia del Imperio Español para defender a sus territorios, la participación de las milicias aumentaron la popularidad de los líderes criollos militares e incrementaron la influencia de los grupos independentistas. Las invasiones inglesas se convirtieron así en uno de los catalizadores de la causa emancipadora en el virreinato del Río de la Plata. Hablamos de los contextos, ¿no? ¿Por qué? Sería la pregunta. ¿Por qué los ingleses invadieron Buenos Aires? Invadieron porque Inglaterra había vencido en la batalla de Trafalgar, imprevistamente contra una armada muy poderosa, alianza de Francia con España. Mientras tanto, Napoleón había ganado en Austerlitz, había quedado dueño del continente. Inglaterra era la dueña del mar. Y entonces resulta que las riquezas que debían partir del Río de la Plata hacia España, quedaron acumuladas en Buenos Aires porque no podían transportarlas. Además de que era una potencia débil, bueno, el mar era de Inglaterra, o sea que lo más probable es que le robara las riquezas en medio del océano. Los espías ingleses le avisaron a una expedición inglesa que estaba en el sur de África, en el Cabo, que entonces, piratescamente, porque no estuvieron autorizadas por Londres, cruzaron el mar y invadieron el Río de la Plata con el deseo de apoderarse de ese tesoro, cosa que efectivamente hicieron. Sobremonte se lo llevó, pero lo apresaron en Córdoba. Y finalmente ese tesoro desfiló en las calles de Londres con gran algazara, digamos, del pueblo, ¿no? O sea que realmente fue una expedición comercial con el deseo de apoderarse de un tesoro que se había ido acumulando en Buenos Aires. ¿Y cuál fue la importancia que tuvo esa victoria para la Revolución de Mayo? Grandísima, porque como bien decía el informe, el fracaso de las fuerzas regulares españolas fue muy grande. Entonces la defensa fue del pueblo. Entonces, como se venía la segunda invasión inglesa, porque el honor inglés había quedado herido y además se habían dado cuenta que este era un mercado muy interesante, sobre todo porque habían perdido tantos en el continente, hubo una segunda invasión muy fuerte, muy poderosa,
muy legítima, ya muy oficial, y para oponerse a ella se armaron al pueblo, las armas pasaron al pueblo, o sea, dejaron de ser de los soldados españoles y pasaron a ser al pueblo, se armaron las milicias, o sea, que son las que luego le dieron el tono popular a la Revolución de Mayo. Por ejemplo, fue interesante porque la formación de las milicias fue un hecho democrático, es decir, que las milicias elegían sus jefes. Por ejemplo, sabido es que Saavedra era el jefe de la milicia de los patricios. Ahora, ¿sabés de qué trabajaba? Saavedra era un vendedor de vajilla. O sea, era el vendedor de vajilla más importante de Buenos Aires. Pero era un hombre con prestigio, la gente lo quería, había tenido una buena actitud ante las invasiones inglesas. Eso, esto explica también por qué en 1812 llega San Martín y Alvear. Porque no había jefes militares. Saavedra, un vendedor de vajilla, Belgrano era un abogado, Castelli, que fueron los dos jefes de los ejércitos, eran los dos abogados, o sea que hacían falta militares de veras. Bien. Y ahí está San Martín. Fíjate vos que siempre nos cuentan que Liniers fue el que organizó la resistencia en la primera invasión. Pero no es casual porque Liniers era francés. Y como acabamos de escuchar, Inglaterra estaba en guerra con Francia. O sea que también hubo algo, no solo de patriotismo criollo, sino que también hubo algo de patriotismo francés, digamos. Es decir, fíjate vos, yo dije que había luchado Inglaterra contra la alianza de Francia y España. ¿Quiénes fueron las dos personas que condujeron la resistencia? Liniers francés y Alzaga español. O sea que eso no es casual, ¿no? No.